El 24 de marzo de 1976, una nueva sonada cívico-militar se hizo con el poder en la República Argentina, inaugurando el autodenominado proceso de reorganización nacional. Durante los casi 8 años que duró aquella dictadura, 30.000 compatriotas fueron desaparecidos producto del plan sistemático terrorista que impulsó el mismo Estado argentino. Ya recuperada la democracia, quienes fueron sobrevivientes de aquel horror pudieron dar testimonio de las inhumanas torturas a las que fueron sometidos en los diferentes centros clandestinos de detención que habilitaron las Fuerzas Armadas para tal fin. Hoy, a más de 35 años de la restauración democrática, los argentinos debemos seguir recordando y reflexionando en esta fecha de tanta significación histórica para que nunca más los derechos del pueblo sean violentados por aquellos que deben defender lo que disponen la Constitución y las leyes. Con estas palabras damos inicio al acto que ha sido programado aquí en el Paseo de la Memoria con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Queremos agradecer profundamente a todos quienes se han acercado a este espacio público para compartir este acto conmemorativo, al señor Intendente Municipal, a las autoridades educativas, a las autoridades municipales, a las delegaciones escolares, a los representantes de las fuerzas de seguridad, a los representantes de los organismos públicos que tienen asiento en Salto, a los representantes de entidades gremiales, a los vecinos que se han dado cita también a este acto tan importante, los invitados especiales, a todos ustedes, muchas gracias por acompañar y por estar presentes en este día que, como lo decíamos, tiene una significación histórica muy especial para el conjunto del pueblo argentino. Nuestra canción patria habla de la firme vocación del pueblo argentino por la libertad. Pensando y sintiendo cada una de sus palabras, vamos a entonar a continuación las estrofas de nuestro himno nacional, que en esta oportunidad serán ejecutadas por el joven estudiante de la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico, Franco Mendoza. Entonces, entonamos las estrofas del himno nacional argentino. La dictadura prohibió todo, pero fundamentalmente prohibió la palabra, porque expresar libremente los pensamientos era una osadía en aquella Argentina del orden cuartelero. Por eso, en el marco de esta conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, vamos a ejercer el derecho y el don de la palabra. Invitamos a continuación al director de Cultura de la Municipalidad de Salto, señor César Larrude, a compartir unas palabras alusivas a esta fecha con todos nosotros. Buenos días. Se cumplen 43 años ya de aquel fatídico, nefasto y sombrío 24 de marzo. A pesar de haber pasado por otros periodos dictatoriales, ejercidos por las fuerzas y en ausencia de las garantías que permite la tutela del voto, Argentina iniciaba en 1976 su etapa más terrible de exterminio sistemático, de vacío cultural, de una política financiera o económica que aún hoy derrama sus consecuencias adversas sobre el pueblo. Sin contar, claro, el hueco provocado por el asesinato de una generación entera, de posibles futuros dirigentes políticos. Ya los argentinos aprendimos de esos errores, de esos horrores. Deben ser y son irrepetibles. Ahora nos queda aprender el mismo respeto por la vida, por los derechos humanos, por la soberanía, por la libertad de prensa que la democracia nos otorga. Tener conciencia de que la tortura, la vejación, la apropiación de recién nacidos, que aún son buscados por los suyos, y el dolor de aquellos que sobrevivieron a sus seres queridos, no es el camino a una patria mejor. Incluso el lenguaje ha modificado aquella terrible época.
un proceso de reorganización nacional. No significa un periodo de búsqueda, de renovación o reparación, sino que remite a la terminología militar, de la supresión, de la aniquilación, de aquel que piensa diferente. Hoy, para los argentinos, la palabra desaparecido no puede ser utilizada más que en ese contexto. Todos nosotros, aquí, en este momento, estamos para rememorar esa oscura noche de la historia, que fue la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. Y estamos acá justamente por aquellos que no están, por la ausencia de tantos otros, por los que no están, por los que seguimos de pie, pidiendo memoria, verdad y justicia. Gracias.